possibles. Ella me protegió, me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me metió y me rompió el brazo. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se escogen a los maridos. Lo ponchan a Pablo Montaña porque es el que maneja la data. No, ¿estamos seguros? Me quedé estupefacto. Anonadado. ¿Quién es el receptor de esto? Bueno. ¿La receptora? Sí. ¿Quién es? La araña. Está con él. No, la araña es la que emite. La receptora. La receptora es... Ella, que está en Italia con él. Ah, ya. Ella que está en Italia. Igual estaba recién, estaba en el Zócalo. Así que no, está... pero la araña es Janina. La araña no es... la araña es Janina. Claro, amor. No tengo ni idea. La que entraron en Italia. Pampa, vos, Pablo, amplia información. Dale, información. Arrancó el Mala Sangre Tour en el Teatro Ópera de Jimena, J. Mena. Y arrancó con La Araña, que es esta canción indudablemente dedicada de lleno a Janina Maradona, cuando ayer se conocieron algunas fotos, ¿no, Juan? Exactamente. Donde igual Janina les digo algo, chicos. A Italia. ¿A ustedes les sorprende esto? Obviamente, si cada vez que puede, falta un dato. Pero me encanta que sea tan directa. Bueno, pero cada vez que puede, Jimena le tira palos a Janina. A mí me sorprende, ¿no? Porque no da nombres. Bueno, no da nombre por ahí, por no sé, por un... Ella es pero Janina. A veces las cosas sutiles son más lindas. Está bien. Pero todo el mundo sabía que eran amigas. Ahora, yo escuché en un momento, pregunto, ¿no? Sí. Supuestamente Jimena era amiga de Dalma. O sea, como que la relación y le contaba íntima... todo lo que le hacía Daniel Osvaldo. Sí. Y ahora yo ella que, está con Daniel Osvaldo. Yo lo que no banco... No, Janina está con Daniel Osvaldo. Por eso. Yo lo que no banco es cuando vos tirás indirectas y después cuando te preguntan, preferís no hablar del tema. Tiene razón. O sea, si vos vas a tirar indirectas... Es un poquito de marketing, ¿no? También. Tiene razón. Bueno, pero digo, me parece que Jimena, bueno, con todo respeto lo digo, cuando le preguntamos sobre su situación personal, no le gusta hablar. Lo que pasa es, ¿no?, que Janina te hace juicio por todo, entonces más vale bueno, está bien, rescatarte. Pero digo, si vos sos picante de manera indirecta, también tenés que ser picante de manera directa. ¿Por qué le caemos a Jimena y no le caemos a Janina? O sea, es una mina que sabía todo y que está con el tipo. Bueno. Recordemos que Claudia, por más que ahora los esté acompañando porque es una madraza, tampoco está muy de acuerdo. Es un tipo que abandonó a sus hijos en todos los aspectos, económico, presencial. Entonces, Janina es mamá. Uno no entiende desde afuera. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué está con un tipo así. A la familia. Que le hizo algo a sus mujeres. Esto me consta, a la familia Maradona no le gusta nada que Janina esté con Osvaldo. Pero igual apareció cuando se supo de esta canción de La Araña. La Araña. La mamá de la hija, la mamá italiana de la hija de Daniel Osvaldo, bancándola 100% a Janina, diciéndole que había generado un vínculo entre los niños, que era re madraza. Bueno, pero porque también le pasó una situación con Jimena, que empezaron un poquito así. Entonces, hoy tienen buena relación todas, y Jimena también supo construir. Bien, o sea, se fue, planearon un viaje que después no se pudo hacer, pero en cuanto pueden, o sea, están juntos. De hecho, hace poquito estuvieron juntos. Sí. ¿Qué más va a querer ella que la nueva pareja tenga una buena relación con su hijo? Bueno, por eso, también en un momento tenés que pasar página, y esto me parece que es un uso solamente marketinero, y que además como exacerbás a tu público en contra de la otra y ya fue, ya tenés la mujeres canción. No lloran, las mujeres sí, el tipo no habla a nadie, ¿no? Que hace todo quilombo. Bueno, esto es información de Pablo.